Oígame, bienvenido a otro video más. Este, tú, agente de bienes raíces, obvio, Emilio Encarnación, de aquí del de estado de Conérico. Y como siempre, oye, trayéndote información valiosa, interesante y variada sobre eh, bienes, raíces. Y hoy eh, voy a estar hablando rapidito sobre un tema que quizá usted, puede que lo haya escuchado. Puede que no, pero está interesante, así que no te vayas, que regreso en breve. Óyeme, y ya estoy de vuelta rápido 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 mira sencillo lo que vamos a hablar no no un poquito quizá usted lo ha visto lo que pasa es que fíjate es que eh, bienes raíces evoluciona constantemente eh, se puede llamar así que evoluciona o que eh, obviamente eh, cambia constantemente, ¿verdad? Eh, nombres eh, se le dan términos nuevos a cosas quizás ya que eran este eh, conocidas. Déjame virar esto. Cosas que, perdón, estoy aquí en vivo. Eh, cosas que, y soy solo aquí bregando todo el control, las cámaras, etcétera Son cosas que antes se llamaban de una manera, pues quizás eh, se renuevan y se llaman de otra. Pero nada, vengo a hablar de ADU. O ADU. A-D-U. ADU. Vengo a hablar de ADU y esto, pues se ha hecho eh, últimamente, eh, ¿verdad?, en muchos estados. Pues se ha venido eh, expandiendo, eh, muchos dueños de propiedades han venido eh, instalando ADU, ¿verdad? En sus propiedades. Eh, y eso pues le aumenta el valor, a veces hasta un 35%, eh, le aumenta, ¿verdad? El, el valor a su propiedad. Eh, los ADU. Y usted tiene que estar diciendo, muchachos, dime, ¿qué es ADU? Que no entiendo. Los ADU, pues eh, aquí estuve leyendo las leyes aquí en Conerico y ya aquí se pueden eh, trabajar los ADU en las casas, pero tienen que ser en casas de una familia eh, donde usted puede trabajar los ADU en una casa de una familia, ¿ok? Usted no... Eh, Usted no, ¿cómo le explico? No puede trabajar un ADU. Si usted compra un terreno vacío, no puede eh, trabajar ahí e instalar un ADU, sino que ya usted tiene que ser dueño de una propiedad de una familia. Y entonces en ese terreno, pues usted puede trabajar lo que se llama eh, un ADU. Este, porque, pues, eh, así es que funciona esto. Y aquí en Conérico, pues ya eh, obviamente se está. Eh, se está llevando a cabo, ¿verdad? Lo que es esto de los ADU y voy a poner por aquí algo, aquí en pantalla, aquí al lado mío. A ver si puedo ponerlo un poco más pequeño. Ok, mire. Eh, aquí tengo, eh, ¿verdad? ADU es un Accessory Dwelling Unit. Accessory Dwelling Unit, donde usted en su propiedad... Puede instalar, depende el size, ¿verdad? Puede instalar prácticamente ya una casita así, mire, que la fabrican y vienen y la instalan en su propiedad, de acuerdo a las especificaciones, ¿verdad? Que usted eligió hacer este, este tipo de, de construcción ya, ¿verdad? Esto viene prefabricado y lo instalan, no importa si en lugares que hace frío o hace calor. Eh, se puede instalar este tipo, ¿verdad? Y vienen, mira, con cocina completa, eh, baños, duchas, sink, etc. Living area. Uh, desde 19.5 pies por 19.5 pies cuadrados. Uh, o 375 square footage, eh, ceiling, huge doors, viene windows, eh, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues conserva la energía, so, va a venirle un bill de utilidad extremadamente eh, bajos, ¿verdad? Y le llaman esta, específicamente esta compañía Boxabel Casita, ¿verdad? Donde usted puede, ¿verdad? Y los precios, mira, comienzan desde los 49,500 dólares, financiado pagando 250 dólares al mes, y usted puede reservar eh, esta, este, este tipo de de propiedad para instalarlo en su casa en un terreno que usted ya tenga una casa de una familia usted puede añadir otra casita eh, verdad en otro en otros tiempos pues se decía eh, otro otros términos usted podía montar una casa atrás o un inlo apartment o una oficina atrás de su casa ahora especial, especialmente que estamos en todo este proceso de la pandemia So, usted puede hacer eso en el patio de su casa, y esto, obviamente, ahora usted vender, pues esto le va a incrementar el valor de su propiedad, contando con una cosa tan hermosa así, un ADU, ¿verdad? Accessory Dwelling Units, en su propiedad, en la yarda, en la parte de atrás, donde usted pues, pueda tener una casita así, o una oficina, etcétera, etcétera. Te digo, yo lo vi y me encantó. So, posiblemente, eh, si Dios me lo permite, pues en mis planes. Ya se lo dije a mi esposa, le dije, me gusta, ya te gusta esa cosa, me gusta. Y fíjate, me enteré de esto porque eh, hay una persona que ya, pues, eh, está eh, eh, prácticamente viviendo en uno, eh, lo tiene ya instalado, y me llamó la atención. Ahí está el website y todo, para que usted busque información. A veces, hey, usted a veces tiene una casa de una familia y tiene un terreno grande, y quizás, pues, si no tiene piscina, no tiene. O sea, usted puede añadir esto y a la hora de vender. Eh, pues esto se vende en conjunto con la casa y esto pues obviamente le va a aumentar el valor porque obviamente un apartamentito así, la parte de una casita así, pues le va a contar como un in-law apartment y esto es legal completamente y esto le añade valor a su propiedad, sea una casita o sea una oficina con su bañito y su ducha, etcétera Un estudio de grabación de música, un estudio para hacer este tipo de, 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 de podcast y... y y videoblogs y todas estas cosas son eh, verdad el, el, la utilidad de esto pues es es, 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 eh, es enorme verdad diría yo de las cosas que se pueden que se pueden hacer con montando un box verdad o una, una, una casita en la parte de atrás verdad si usted cuenta con el dinero a veces pensamos tenemos una casa una familia ¿qué podemos hacer añadirle otro piso más eh, la pintamos le hacemos el techo le hacemos ciertos arreglos que quizás pues no eh, suban el valor eh, inmensamente de la propiedad, pero con una inversión así, ¿verdad? Usted pues planea cuánto tiempo usted se va a quedar en esa casa, etcétera, etcétera. Cuánto le costó, cuánto dinero usted tiene para invertir. Y usted pues prácticamente puede eh, montar un ADU, un Accessory Dwelling Unit, en la parte eh, posterior eh, de, su, de su propiedad de una familia, eh, ¿verdad? Saca todos los permisos, etcétera, y... Se hace este tipo de instalación: cocina, baño, área de vivir y eh, todo LED. Y esto pues le va a salvar dinero también, ¿verdad? En a la hora de pagar de pagar los viles verdaderamente yo vi esto y me encantó. Porque todo lo que pueda ¿verdad? añadir valor a la propiedad, eh, que sea bienvenido. Si usted cuenta con el budget eh, y usted no sabía que existía algo así, pues sepa que. Y esto lo, lo Usted se reserva el suyo de acuerdo a las especificaciones y esa gente se lo traen hasta su casa y lo instalan. ¿okay? Y Usted pide todas las cosas que quieren. Mire, este, ese que muestran ahí. Fabuloso. Eso es una casa adentro del patio de su casa. Adicional. Y así, si pelea y la doña lo vota, pues se puede quedar en la parte de atrás. Mentira, no, no lo van a votar. Pero por si acaso lo votan. Pues usted puede residir ahí en esa casita en la parte de atrás. Yo digo que está espectacular. Y si usted tiene un patio más grande, quizás usted tiene una piscina, you know, un Ingram Pool o algo así. So puede ser un pool house también. O un guest house. Obviamente, un inlo o guest house, ¿verdad? Para cuando vengan personas a visitarle. Pues así no tienen que quedarse en, en, la, en, la, en la propiedad principal. Sino que pueden eh, obviamente quedarse en la casita o en el pool house o en el guest house en la parte eh, atrás de su de su propiedad y esto está fantástico para privacidad para ambos tanto usted en la casa principal como ellos quedándose verdad en esa en esa en esa casita o como ingreso adicional usted monta una casita y la alquila usted se imagina usted tiene una casa una familia y si miramos los precios de hoy día de casas de multifamilia, que están carísimos pero pues usted con 49 mil, 50, 52 mil dólares más eh, de inversión. Usted puede sacar un, un. Si usted tiene equity, especialmente ahora que las casas, los precios, los valores de las casas los mercados están altos, usted hace un Home Equity Loan o un Line of Credit y usted monta un ADU en la parte de atrás de su casa y luego, ¿verdad? Con su salida eh, por la parte de uno de los lados de la propiedad privadito y usted renta. Esa unidad, y ahí tiene un ingreso adicional. Ok, usted tiene una casa, una familia y renta una casita en la parte de atrás para que le ayude a pagar el mortgage de su casa principal. Dígame si, si esto hace o no sentido. Si usted tiene el dinero, solo estoy dando ideas, verdad? Pero yo creo que eh, está tremendo esta, esta idea y mucha gente lo está haciendo, verdad? En Florida, en distintas áreas. Pues esto en Las Vegas, Nevada, también pues ha sido eh, eh, un, un palo, eh, como decimos nosotros, esto de añadirle una, una casita ¿verdad? A, su, a su patio, en la parte de atrás. Ya que si quizás pues, por los planning and y usted no puede construir para arriba, pues puede construir en la parte de atrás algo tan hermoso como eso. Así que nada, esto fue el video que quise hacer hoy de traerle eh, esta, esta información, ¿verdad? Si usted es loco con real estate como lo soy yo, pues ahí tiene una opción más donde usted pues, puede experimentar e inventar en los terrenos de una casa. Recuérdese, esto es permitido solamente en terrenos de casa de una familia que ya usted sea dueña o dueño de ella. ¿ok? Así que nada, este es como siempre mi encarnación trayendo la información variada de bienes raíces. Así que, hey, nos vamos a ver en otro video.